estem en un cicle sobre la petjada del turisme, tots els rostres i els impactes que ha tingut en les diferents cares. Vam arrencar sobre la terciarització i els canvis en el model productiu des de, diguem-ne, que abans de les Olimpíades, des del 92 fins ara, com ha anat canviant la ciutat, com ha anat canviant la ciutat des del punt de vista ambiental, com ha anat canviant des del punt de vista econòmic. Hem tingut ja dues sessions sobre el que ha implicat amb la financiarització i el tipus d'economia especulativa que ha anat generant la nova Barcelona des del 92 fins ara, també sobre els impactes en el turisme que ha generat noves formes d'explotació de la ciutat com a objecte mercantil, que s'ha posat en el cas d'Airbnb com a exponencial, però que formen part de la nostra vida quotidiana. També hi haurà en la propera sessió, dimarts dia 19, que hem canviat a la sessió dels dijous, atès a la vaga del dia 21, sobre els impactes afectats de gentrificació i els impactes comunitaris, que també això està arrossegant en les nostres vides quotidianes. I avui volíem dedicar-li la sessió a un dels impactes i els rostres més habituals i quotidians que succeeixen a vida cuenta, que diuen en castellà, del que ha estat el monocultiu turístic. Són fenòmens que no només han passat en el turisme, però que amb el turisme diguem-ne que agafen i es normalitzen de forma molt sensible. Tenim la sort, i la sort, diguem-ne, que des del punt de vista de classe, dir luxe o privilegi de tenir una taula doncs no té lloc, però sí de dues persones diguem-ne que tenen una llarga trajectòria vinculada a això. Una és la Mariluz Castellanos, que és professora de Sociologia del Treball, que ha estudiat diferents fenòmens també vinculats amb alguns a la immigració, no sé si entendés el català o no, no. No només amb el turisme, també en sectors d'agroexportadors i en sectors i espais com la regió de Múrcia, on també és una qüestió de sol, huerta i turisme en tots els sentits, i també amb l'Eulàlia García Sanz, que tot i que no fa moltes xerrades, tenim la sort de tenir-la aquí. És una de les advocades que ha portat casos de les conegudes Kellys des del punt de vista jurídic, però que també té tota una trajectòria al darrere sobre quines són les realitats quotidianes que hi ha al darrere d'aquestes lluites vinculades a la individualització del treball, allò que li diuen outsourcing en altres sectors i que formen part de la fragmentació de les vides quotidianes en sectors com el monocultiu turístic i el que implica en sectors, ja siguin les Kellys o totes les indústries auxiliars, i el que implica efectes de necessitats vitals per fer de la vida quotidiana i de les condicions de treball una realitat digna. Sense més, obrirà la Mariluz i després l'Eulàlia exposarà la situació que hem anat vivint els darrers anys. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, a los organizadores por haberme invitado y además por haber tenido la deferencia de esperarme, porque vengo directamente de clase. Estoy además en un estado muy extraño porque vengo de dar teoría sociológica clásica y ahora estamos en este tema. Entonces, bueno, por otro lado, yo sabía que este es un público que me resulta muy, muy cómodo, con el cual me encuentro muy cómoda, así que espero que nos entendamos. Gracias por venir también a vosotros, por supuesto. Y bueno, pues cuando me dijeron que el tema es precarización en el sector turístico y tal, pues una siempre al principio dices, bueno, a ver, voy a tener que recuperar, actualizarme mi archivo de cifras, de temporalidad en el sector, eventualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente, aunque yo manejo en los estudios en los que he trabajado, manejo obviamente todo ese acervo de estadística, pues he decidido enfocarlo más bien por una parte, digamos, cualitativo histórica, ¿no? ¿Dónde veo yo que de alguna manera, a ver si os puede ser útil en relación a la construcción social de la precariedad, diríamos, en el sector turístico? Me estoy basando fundamentalmente en un trabajo en el que
pues tuve la suerte de participar, yo sí que tuve la suerte de participar en ese trabajo, que se llama, además salió en forma de publicación, tiene unos años ya, pero creo que precisamente me resulta muy curioso porque en su día nadie nos hizo ni caso, como aquel que dice, y de repente, 10, 15 años después, resulta que la gente se está moviendo. Y por ejemplo, las Kellys, me repito, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, bueno, pues en aquel trabajo nosotros caracterizábamos, que lo hice, bueno, en colaboración con un amigo, compañero y profesor que se llama Andrés Pedreño, pues digamos que hicimos una especie de reconstrucción del modelo de relaciones laborales que se había dado en España desde precisamente el surgimiento de la irrupción del turismo en nuestro país, ¿no? España se ha caracterizado siempre como el Estado español como un país, un receptor de turistas, lo cual de entrada además ha configurado una determinada mentalidad y ya una disposición de alguna manera estructural a servir al que viene de fuera, ¿no? Eso para empezar, o sea, históricamente el Estado español no ha sido emisor de turistas, ha sido receptor, lo cual, como digo, pues bueno, esta hipótesis no era nuestra, esta la estoy tomando de otros autores, ha configurado su mentalidad y su disposición. Entonces, encontrábamos que en un primer lugar hicimos una caracterización, que os voy a contar así un poquito, de etapas y fases de construcción de ese modelo de relaciones laborales. Seguramente voy a mencionar cosas que ya conoceréis y tal, pero lo que me interesa es el hilo desembocante final, ¿no?, en nuestros días. Entonces, bueno, diríamos que en una primera etapa precisamente de turismo y consumo de masas, aunque estemos hablando de consumo de masas, nos situaríamos en un incipiente capitalismo de producción turística, ¿no? Es decir, la construcción de la experiencia turística se basa en el objeto o en el lugar turístico, en primer lugar. Al mismo tiempo, al tratarse de un turismo y un consumo de masas, ese espacio turístico se abre precisamente a las masas. Al abrirse a las masas de turistas, los requisitos en el, digamos, de trabajo en el sector turístico, nosotros decíamos en aquel momento que se desacralizaban, es decir, se desacralizaban y al mismo tiempo estaban escasamente regulados, escasamente ordenados, que es lo que permitió la movilización de grandes también masas de trabajadores, principalmente, porque ese es la patita del modelo, hacia el complejo hostelería-construcción, ¿no? Entonces es esta época de final de los años 50, 60, de emigración interna en España hacia los centros especialmente de la costa, de un tipo de trabajador que proviene del medio rural, que está acostumbrado a largas jornadas de trabajo, a unos contratos que son meramente verbales, que digamos que tiene un hábito precisamente de un trabajo ya explotador, que es el del jornalerismo agrícola, con lo cual su empleo en una industria turística que aún todavía quizá no puede llamarse industria, pero que está construyéndose como tal, pues es fácilmente empleable. A ver, perdón, un momentito. Es justo de ahí precisamente venía el nombre del trabajo que os estoy hablando, que lo llamamos braceros del ocio o braceros del turismo, ahora mismo no me acuerdo muy bien. Braceros precisamente porque el tipo de trabajador que movilizó la incipiente industria turística fue un tipo fue el bracero del campo, sencillamente el bracero del medio rural, acostumbrado, como os digo, a esos ritmos de trabajo y
y el cual, por otro lado, hacía la comparación en su cabeza y, claro, entre el ser jornalero en el campo y que casi no te alcance a ser proletario de la construcción o, no sé, empleado en un hotel que, digamos, en un principio te ofrecían alojamiento, manutención, etcétera, a pesar de que el trabajo estaba escasamente regulado y que los ritmos eran igualmente infernales, la gente vivía para el trabajo, no había una regulación laboral en esta primera fase, ¿no? Aún así, la gente hacía la comparación y prefería, digamos. Evidentemente ahí, esto ya son otros debates, ¿no?, que tenemos en sociología, hasta qué punto, bueno, en sociología y en cualquier tal, ¿no?, hasta qué punto eso es, podemos hablar de una movilidad social de tipo ascendente, cuando, ¿qué es lo que has cambiado exactamente, ¿no? En cuanto a las condiciones de trabajo, pues no demasiado, ¿no? Entonces, se trataba además de un tipo de trabajador, que ese tipo de trabajador, ese tipo de precariedad, desde luego que no ha existido. O sea, desde luego que no ha dejado de existir. Es el trabajador que combina su actividad en distintos sectores para complementar su salario, ¿no? Que es, en el caso del campo, pues era claro, los ciclos estacionales de las cosechas con los ciclos de la actividad, los picos de la actividad turística, estacionalidad y estacionalidad. Pero vamos, ese es uno de los rasgos que caracterizan el ser precario, pues es la necesidad de ser un trabajador móvil, ¿no?, de moverte por distintos sectores de actividad o subsectores de actividad, evidentemente, para completar tu salario, ¿no? Bueno, y entonces, no existían aún algo que a mí me parece importante y quiero a ver si soy capaz de transmitir la idea. No existían aún lo que llamamos identidades ligadas a un oficio o identidades profesionales, por la sencilla razón de que no existían en el sector turístico. En España no existía todavía una clasificación formal de ocupaciones ni unas profesiones precisamente definidas. Eso es la siguiente fase, justamente. La siguiente fase la podemos centrar pues a partir de los años 70, 80. En esta fase es cuando ya digamos que ese trabajador que ha estado sometido a unas condiciones de vivir prácticamente en el lugar de trabajo, las 24 horas, era la disponibilidad absoluta. Veremos que, en definitiva, yo quiero llegar a que la disponibilidad ha sido algo, el trabajo en el sector turístico es uno de los que más claramente han incorporado la disponibilidad como parte intrínseca del trabajo, lo cual me parece que caracteriza además la precariedad, el estar disponible, ¿no? Tanto por la propia configuración del modelo de explotación como por la propia, digamos, definición de en qué consiste el trabajo en el sector turístico, en servir a los demás, en darte a tal, ¿no? O sea, alrededor de lo cual el caso es que por distintas vías se ha llegado a esa disponibilidad. Lo que pasa es que en el último estadio, al que aún todavía no he llegado, esa disponibilidad encuentra su justificación ideológica en los sistemas de calidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, no voy paso a paso. Entonces, tenemos la siguiente fase, como os digo, que digamos que ahí hay una ordenación del trabajo, aparecen disposiciones que dan forma a las profesiones en el sector, una categorización profesional, y aparece también toda una oferta formativa de tipo público y de tipo privado, en la cual pues la gente adquiere de manera oficial unas competencias, unas cualificaciones para desempeñarse en un sector que ya empieza a estar, digamos, pues eso, de alguna manera, en cuanto a las relaciones laborales, ordenado. Es además, diríamos que al menos en lo que empiezan a ser las
empresas medianas y grandes, porque en esta segunda fase se da también cierta concentración de la propiedad por la parte empresarial, ¿no? Pues estos son los pequeños hoteles familiares que empiezan a convertirse en grandes cadenas, después vendrá otra fase también de fusión, etcétera, pero es cuando la estructura empresarial también cobra forma y además desde ese punto de vista es también desde el que podemos hablar de verdaderamente una industria de producción turística, una industria de producción y de puesta en valor de un lugar que con una serie de recursos, de atractivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y una mano de obra formada, tal, ya que además empieza a fijarse al territorio, pues toda la emigración interior que hemos conocido, pues ya se queda en el lugar, porque de alguna manera sí se prospera, ¿no? De hecho, es en esta época cuando la promoción profesional, el empezar siendo un botones, por ejemplo, pero poder llegar a ser jefe de recepción o tal, es posible. Es más, hay unos mecanismos formalmente establecidos que, digamos, delimitan cuál es ese camino que es posible recorrer, ¿no? Entonces, bueno, pues todo aparece, como digo, pues toda esta cosa de la ordenación de las ocupaciones dentro del sector, se estabilizan las plantillas también, es el momento, decíamos, de fijación de la población trabajadora al lugar y al trabajo. Y además el surgimiento de algo que, como os digo, yo considero bastante relevante, que es la identidad profesional. A ver, ¿por qué considero relevante la identidad profesional? No sé, si también lo he visto, por ejemplo, a través de las Kellys, de toda la lucha de las Kellys, de la cual a lo mejor tú hablas y estás más enterada, etcétera. Ellas construyen, a mí me parece que ellas han construido su discurso precisamente en que saben en qué consiste su trabajo, el valor que tiene su trabajo y lo que define a su trabajo, lo que caracteriza a su profesión. Porque su profesión es ser camareras de piso y tal, ¿no? Y la tienen perfectamente, o sea, se reconocen perfectamente en esa profesión. Es más, también, si en un principio, en la primera fase, podíamos hablar de que el trabajo disponible era un trabajo descualificado, a partir de una segunda fase, para mí, ya hablamos de un trabajo que, sea cual sea, los puestos que, digamos, el lugar que ocupes en la jerarquía ocupacional, estamos hablando de un trabajo profesional, ¿no? Y tanto por la, bueno, por supuesto, por la vía de, como os he dicho, de la educación formal, pero por la vía de la experiencia también, que te otorga unas herramientas y unas cualificaciones, sean las que sean. Ahora bien, sobre esa identidad profesional, obviamente ha de superponerse otra, que es, como la queráis llamar, la identidad de posición social o la identidad de clase. Creo que ambas, esta es una hipótesis mía, ambas en cualquier movimiento tal van estrechamente unidas. Si no existiera la segunda, también nos podemos encontrar, también me lo he encontrado, yo he hecho mucho trabajo de campo con distintos colectivos dentro del trabajo en el sector, en los servicios, en el sector turístico, y a veces la identidad profesional en sí misma se queda en, digamos, en comparaciones con el otro, o sea, no sé cómo decirlo, en posturas corporativistas, ¿no? Posturas corporativistas de defender lo mío. Los cocineros somos guays, ¿no? Por ejemplo, y tal, y es que somos los que valemos aquí realmente y los que llevamos adelante el tal, y los camareros son no sé qué, ¿no? Tal, o los guías turísticos. Los guías turísticos somos los más cultos. Estoy simplificando un poco, ¿eh? No me lo han dicho así, pero es lo que se trasluce, ¿no? Entonces, una identidad profesional por sí misma tampoco es garantía de nada, pero creo que es como se había configurado además como un espacio de defensa, digamos, del propio trabajador frente a al control del trabajo empresario. ¿Por qué? Porque era una identidad profesional que, aunque
venía definida por un lado de manera formal, por otra la ha construido la propia gente en el proceso de trabajo, lo cual me parece bastante, bastante interesante. Es decir, que en el mismo proceso de trabajo, en esta segunda etapa, la gente construyó la profesión. No sé si me estáis siguiendo, estoy explicándome bien el argumento, tal. ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, pues estamos en esta segunda fase en la que además, al menos en la mediana y gran empresa, pues funciona o empieza a funcionar la negociación colectiva como forma de, pues, de dirimir conflictos, etcétera, etcétera. Vale, y entonces después identificábamos una tercera fase y creo que hoy día estamos en una cuarta a la que todavía tengo poco dominada, pero vamos, muchas de las lógicas de la tercera etapa pues son las que precisamente están aflorando ahora, que es una reestructuración productiva a partir de los años 90 y un escoramiento bastante marcado desde una industria de producción, de un capitalismo de producción a un capitalismo de consumo, a una industria turística de consumo. ¿A qué me refiero con eso? A la centralidad del cliente, a la satisfacción del cliente, al vaciamiento de las categorías profesionales, de las competencias técnicas, etcétera, etcétera. O no vaciamiento, no tanto vaciamiento porque no desaparecen, ¿no? Pues una Kelly sabe perfectamente cuántas habitaciones limpia, en cuánto tiempo tiene que hacerlo o tal. O un camarero cómo tiene que llevar la bandeja, etcétera, etcétera. Pero digamos que desde el discurso y la práctica gerencial empresarial se requieren, se potencian, se valoran, se enfatizan una serie de cualificaciones que son, voy a quedar muy posmoderna diciendo esto, pero es que es así, son como muy líquidas, ¿no? Como muy difíciles de medir verdaderamente y centradas alrededor de la satisfacción del cliente. ¿Por qué ocurre esto? Pues ha ocurrido también en otra industria, ¿no? Es verdad que pues Barcelona no es Valencia, ni Valencia es Madrid, y cada una tiene una realidad material, tocable, palpable, medible, etcétera. Cierto. Pero por otro lado, vivimos en un mundo en que cualquier lugar, cualquier actividad, cualquier tal, es susceptible de convertirse en un producto turístico. O en una experiencia turística, que es además lo que, digamos, otro de, yo creo, de los pilares alrededor de los cuales pivota este vaciamiento de contenido aparente del trabajo es el vivir una experiencia, ¿no? Ya no se vende un producto, sino una experiencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la competencia es brutal, por lo que os digo, cualquier lugar, cualquier tal, cualquier destino, cualquier lugar en el mundo es susceptible de convertirse en un destino turístico. Cualquier hotel de 4 estrellas es bastante parecido a otro de 4 estrellas o de 3 estrellas. Entonces, ¿en qué se tienen que diferenciar? En la calidad del servicio, en la satisfacción al cliente, en la experiencia que le ofreces al cliente, en toda esa serie de cosas que, digamos, no se pueden medir. Como no se pueden medir, no se pagan y sin embargo se exigen al trabajador. Es lo más sangrante es que se exigen hasta en trabajos directos como el de precisamente las limpiadoras, ¿no? No sé si os suena el concepto de la sonrisa telefónica. ¿Os suena ese concepto, el de la sonrisa telefónica? ¿Sí? A ver, cuando te llaman de para pues de alguna compañía de teléfono para intentar convencerte de, yo qué sé, de que adquiera no sé qué producto de tal, pues a las teleoperadoras, porque además, claro, esta es otra patita de la precarización, es la feminización del trabajo, por supuesto, pero ahora lo mencionaré. Las teleoperadoras están, entrenadas para no dejar de sonreír,
¿no? Para que tú notes por aquello de la seducción y tal. Pues este tipo de requerimientos se piden también, se requieren de trabajos en los cuales en principio es que ni siquiera hay apenas relación con el cliente, y no digamos en aquellos en los que hay relación con el cliente, ¿no? De tal manera que el trabajo que antes era profesional aptitudes, ¿no? Cualificaciones, y se ha convertido en actitud, ¿no? El actitud. O sea, para mí la precariedad, y es por esto que yo decía, precariedad, no es solamente un tema del salario, evidentemente que lo es, y del tiempo de trabajo, es también de cómo se están construyendo las ocupaciones y qué se está requiriendo al trabajador y en qué condiciones se le está requiriendo. O sea, ¿me estás pidiendo una sonrisa cuando estoy echando, no sé, de 12 horas seguidas, etcétera, etcétera? Y esto además hablamos de empresas medianas y grandes, donde esta ideología, estas prácticas de la satisfacción del cliente, de la gestión de calidad, han calado muy hondo. Otro tema es si nos vamos a las pequeñas empresas, ¿no? Que es además que creo que la estructura productiva en el sector turístico no difiere mucho de otros sectores de actividad, ¿no? No sé ahora mismo el porcentaje de pequeña empresa, pero es la mayoría. Las pequeñas empresas, donde además funcionan las lógicas informales, que son, no sé si igual o más perversas que las lógicas de requerimientos al trabajador en las medianas y grandes. En las pequeñas empresas ni siquiera hay, afiliación sindical, las relaciones laborales son de tipo absolutamente informal, son de lo que tú das en el trabajo casi es una cuestión moral, ¿no? Yo me voy a quedar hasta las 3 de la mañana, hasta que se cierre la caja, porque es que quien me está empleando es mi primo, ¿no? O es mi amigo, ¿no? O sea, estas relaciones de trabajo viciadas por lo informal, totalmente, ¿no? Como la lógica de la empresa familiar, pero aplicado al conjunto de la pequeña empresa, ¿no? Entonces, aquí la situación es, aquí desde luego, hombre, estas lógicas de la gestión de calidad es más difícil encontrarlas. Es que ahí no estamos en neopaternalismo, porque en las medianas y grandes empresas estamos en algo parecido al neopaternalismo. En las pequeñas estamos en el paternalismo, seguimos, creo, en el paternalismo puro y duro, ¿no? De la autoexplotación de los propios propietarios de la pequeña empresa, que por extensión pretenden que de manera natural sus empleados se exploten también, ¿no? Se autoexploten. Y no sé, respecto además, ya igual se me está yendo así un poco, no sé, me estáis siguiendo el argumento, sí, os está resultando tal. 10 minutos me quedan o 10 minutos llevo, 10 minutos me quedan, vale, o sea, llevo 20. Bueno, para venir con la cabeza así, vale, no sabía muy bien. ¿Qué estaba yo diciendo? Ah, sí, vale. La autoexplotación, muchísimas gracias. ¿Cómo diría yo? Es algo que además yo me he encontrado en las entrevistas que he hecho. Esto da igual a qué trabajador, de qué época, ¿sabes? Es a un profesional de los que llamamos antiguos, de esta gente que ha vivido un proceso de carrera profesional, etcétera. Da igual que sea a un joven de 25 años, precario, tal y cual. Es que está increíblemente asumido y naturalizado que la explotación en el sector turístico, que el echar más horas es lo normal. O sea, es que la gente lo lleva como por la propia naturaleza del trabajo. No sé si tal, igual esto lo podemos debatir, pero yo de verdad he encontrado una justificación ideológica o una racionalización en la cabeza de los propios trabajadores, de los propios empleados, como es natural, ¿no?
Es verdad que durante la segunda etapa, ¿no?, en la que digamos un poco el asentamiento de la negociación colectiva puso ciertos frenos a esa configuración ya disponibilitaria del trabajo en el sector turístico, pero es algo que de alguna manera como que siempre está ahí, ¿no? Entonces, pues no sé, ya nos encontramos pues hoy día el tipo de trabajador que caracteriza esta tercera etapa, bueno, sí, creo que hoy día también es aplicable en una cuarta etapa, pues es un trabajador, el trabajador precario, pues bueno, el que puede haber sido formado o no, pero no es nada infrecuente que te hayas formado que hayas tenido una formación directamente relacionada con el sector turístico, con alguna de sus variantes, etcétera, pero sobre todo también es un trabajador, sobre todo el trabajador joven, yo diría ahí, o sea, por su propia condición de joven. El trabajador mujer, estoy haciendo una suerte de generalizaciones que son muy matizables, ¿vale? Y luego las podemos matizar. El trabajador inmigrante, digamos que de alguna manera o vienen ya, o venimos ya socializados de casa, como digo yo, o condicionados a, a emplearnos en esas condiciones de las cuales el sector turístico y tanto las medianas y grandes y pequeñas empresas tan funcionalmente están haciendo uso de ello, ¿no? Unos determinados perfiles de trabajador. Cuando digo socializado de casa, me refiero a impregnado precisamente o de estas habilidades ya que se requieren de disposición con el cliente, etcétera, o condicionado directamente por situaciones, por tu lugar en la estructura social, sencillamente, ¿no? Y a los cuales además pues se les requiere, como os digo, este tipo de competencias, ¿no? De trabajo, de satisfacción al cliente mediante la sonrisa, la atención constante, las habilidades de comunicación, etcétera. Bueno, no sé si al final... ¿Cuánto me queda? 5 minutos. 5 minutos. Pues al final igual he corrido más de la cuenta. Vale, mis tres patitas de la precariedad eran, pues como ya ha mencionado Ernest, pues efectivamente la individualización, la intensificación del trabajo y lo que para mí era, como os he dicho, bastante importante, que es la pérdida de identidades profesionales, ¿no? En pro de, cuando si hablamos de mediana y gran empresa, en pro de identidades de empresa directamente, ¿no? Soy jefe de recursos no sé qué en la cadena Meliá o no sé cuánto, ¿no? El identificarse tal. Y bueno, respecto a la intensificación, la intensificación del trabajo es algo que ha ocurrido también a partir de la tercera etapa con la racionalización productiva, evidentemente, desde finales de los años 90, diríamos, cuando no solo las categorías profesionales pierden contenido, ¿no? Es decir, ya no existen 20 categorías profesionales, existen 10, pero esas 10 hacen más cosas. Sencillamente, ahí tenemos la polivalencia, todas estas cosas de el trabajador que tiene que saber hacer un montón de cosas. Y que para mí, o sea, yo creo que forma parte de la precariedad, también de una precarización del trabajo, esa polivalencia funcional. Bueno, vino por esta reestructuración, recortes de plantillas, etcétera, no sé cuánto. Además, bueno, sabemos que en épocas de oscilación y de crisis, evidentemente por la parte que sale perdiendo siempre suele ser la parte trabajo, no la parte capital, ¿no? Y luego, bueno, la individualización de las relaciones laborales. Supongo que
no sé, que sabéis, domináis un poco el concepto y tampoco os voy a contar nada nuevo, ¿no? Pero así como, digamos, que es curioso porque, por un lado, me parece que en los estratos intermedios, en las ocupaciones de mandos intermedios y tal, se vende mucho el discurso del trabajo en equipo, realmente... Sí, es bastante horrible. O sea, yo me he prohibido a mí misma usar la palabra proactividad, pero de vez en cuando me sale alguna otra, ¿no? Pero todas estas cosas eran como súper novedosas hace 15 años. Creatividad, flexibilidad, ¿qué más? Liderazgo, tal, y proactividad. Y es que, joder, es que hoy las usa casi todo el mundo. Que dices, ¿pero en qué nos hemos convertido, por Dios? O sea, ¿pero cómo estoy yo de...? Bueno, es que esa no la uso, de verdad, porque... no, es que Menganito es muy poco proactivo. ¿Pero qué me estás contando? Si Menganito cobra... O sea, que, pero ¿me entendéis? O sea, se está aplicando toda una lógica de requerimientos al trabajador mantenido en unas condiciones salariales de uso de distribución de tiempo absolutamente tal, ¿no? Y he perdido el hilo de la frase inicial que estaba diciendo. ¡Ah! Dios, me he perdido. Jo, muchas gracias. Lo siento, lo siento de verdad, y siento si estoy haciendo una exposición un poquitito quizá caótica, porque de verdad acabo de bajar del tren y tal. Claro, estaba hablando de la individualización. Y lo que iba a decir es que me resulta curioso que en mandos intermedios, pues en cadenas hoteleras, por ejemplo, en empresas turísticas, de servicios turísticos, se vende mucho esta historia del trabajo en equipo. Pero en otro tipo de ocupaciones, como por ejemplo pues en las Kellys, mismamente, ¿no? La lógica viene siendo la de romper los equipos. Precisamente, lo cual tampoco es casual, ¿no? Al fin y al cabo es en los espacios de trabajo donde y con el contacto con otros compañeros donde se generan las identidades de todo tipo, las identidades profesionales que os he dicho y las identidades también de posición o de clase. En la medida en que tú compartes espacios con tus compañeros de trabajo, se genera de alguna manera movimiento, ¿no? Entonces, por un lado es esta historia, ahí no tengo muy bien pillado cómo se articulan estas estrategias, ¿no? Es bastante probable que lo del trabajo en equipo sea una ficción, ¿no? Un dispositivo ideológico también de control del trabajo, etcétera. Pero lo que sí que es verdad es que, como os digo, en algunas ocupaciones la realidad es que precisamente se rompe el equipo, ¿no? De repente lo que antes hacían dos personas, pues ahora lo tiene que hacer una sola, que además tiene que responsabilizarse esa tarea, porque también por el mismo salario tienes el doble de responsabilidad. Por el mismo salario tienes el doble de responsabilidad, el doble de trabajo, de habitaciones que hacer, de mesas que servir, etcétera, ¿no? Esa lógica, y voy terminando, como os digo, o sea, yo diría, ya sé que estoy hablando de muchos temas a la vez, que si bien en la pequeña empresa la precariedad se expresa en relaciones de trabajo muy informales, muy paternalistas, en la gran empresa se da un neopaternalismo más formal, ¿no? Y que, no sé, en definitiva, bueno, ahora mismo me estoy acordando de una de mi experiencia personal en las pequeñas empresas, ¿no? Que cuando el encargado tal ve que puedes atender 10 mesas, al día siguiente te pone 15. No sé si tenéis esta experiencia. Y si sirves 15, al día siguiente te pone 20 y tal, ¿no? Lo que en la pequeña empresa es de una manera inmediata en tal, en la grande además es que te lo tienes que creer, digamos. Es lo que quería decir, es lo que quería expresar, ¿no? Que además es la asunción, la interiorización de la responsabilidad, de la disposición de servicio al cliente, etcétera, etcétera. Y bueno, ya está, y termino. La verdad que no sé si os he hablado si esperabais que hablara de esto o no, pero sí, el Ernest se ríe y no sé cómo interpretarlo. Entonces, vale. Entonces, bueno, en definitiva lo que yo quería expresar es que de alguna manera
la precariedad no es algo que, por desgracia, se haya inventado hoy, sino que el modelo de explotación turística que hemos conocido, o al menos que yo he estudiado en España, de alguna manera nació ya precarizado. Y si bien conoció una etapa de regulación y de tal, lo que ha vuelto es a desregularse, precisamente, por distintas lógicas. Y al desregularse es cuando se ha hecho un uso muy, muy funcional, pues, de lo que podríamos llamar categorías sociales más vulnerables o más vitalmente más precarias, mujeres, jóvenes, inmigrantes, etcétera. No todos en los mismos puestos. Ahí no he entrado, y si queréis luego entramos, pero evidentemente no todos en el mismo tal. Y bueno, ya está, ya me callo y muchísimas gracias. ¿Está encendido? Creo que sí. No, sí, ahora. Hola, buenas tardes. Pues tenía razón Ernest cuando comentaba que es verdad que no estoy acostumbrada a dar charlas. Digo, tanto es así que me han concedido media hora. Yo me he apuntado los puntos que quiero abordar, pero no sé si llegaré, si me excederé. No sé cómo, porque tampoco me he estado cronometrando. Es decir, o sea, yo he venido aquí con los puntos de lo que quiero abordar, y en todo caso, si luego hay alguna duda, pues ya vamos profundizando, ¿no? No sé si se escucha bien. Sí. Pero en todo caso, yo quería explicaros mi experiencia profesional desde el minuto uno, cómo nos hemos ido de alguna manera involucrando en los conflictos colectivos, porque yo vengo de Laia Advocats, que es un despacho muy pequeñito, con dos abogados y un graduado social, y desde el principio pues asumíamos causas muy particulares de trabajadores, pues, que reclaman siempre cuando son despedidos, reclaman diferencias salariales, impugnan el despido, o incluso durante la relación laboral, pero cuando se les sanciona y se ven obligados realmente a demandar. O sea, conflictos colectivos durante el vínculo laboral, pues no, porque al no tener nosotros contrato con sindicatos ni nada, y al ser trabajadores individuales, pues vienen cuando ya no les queda más remedio que ir al abogado. Entonces, realmente nuestra inmersión en el conflicto colectivo viene de casualidad. Cuando una compañera abogada dice, oye, yo no quiero seguir siendo abogada, te dejo mi expediente, he intentado cerrar todas las causas y me queda este marroncito que te lo dejo a ti. Y era un expediente con una plantilla de pisos al completo. O sea, eran 15 camareras de piso y una gobernanta. Esto es en el 2014. Y me decía, es que yo no sé cómo atajarlo. O sea, a mí me dejó la demanda hecha y aún quedaba por celebrar el pleito y lo demás. Me dice, yo no sé cómo atajarlo. Dice, porque es que, claro, en apariencia es legal. Había demandadas 5 empresas que luego resultaron ser 6. 4 eran multiservicio y la otra era la hotelera, que luego tuve que ampliar porque hubo una subrogación y tal, ¿no? Pero al final, bueno, fueron 6 demandadas. Me dice, no sé cómo atajarlo porque aparentemente está la multiservicio, el hotel, supuestamente, pues sí, las nóminas con el convenio de limpieza, todo está en orden, están los contratos de arrendamiento de servicio, con apariencia de legalidad, ¿no? Dice, no sé cómo atajarlo, no sé cómo acreditarlo, no sé qué hacer con la causa. O sea, he hablado incluso con magistrados, no saben tampoco cómo cogerlo. Dice, yo me voy a Suecia y tú te quedas aquí con el expediente. O sea, ahí para mí fue el punto en el que empecé a sumergirme en la causa, porque lógicamente yo no había llevado asuntos de cesión ilegal, porque es un ámbito súper complejo. Además, es dificilísimo de acreditar, para que os pongáis en mi piel, porque hay que también saberlo ver. El trabajador viene al despacho con su contrato laboral, con sus nóminas, las que tiene, porque la mayoría no sabe ni dónde las tiene, el informe de vida laboral, todo a nombre de una empresa multiservicio. Pero realmente, cuando hay cesión ilegal, el empleador no es el que aparece en la documentación, sino el empleador real es otro. En este caso, el empleador formal eran las empresas multiservicio, que son las que extienden los contratos laborales y las nóminas, pero el empleador real era la empresa hotelera. Entonces, claro, si el trabajador te viene con sus contratos laborales, con sus nóminas, y te dice, bueno, sí, esto es lo que hay, ¿no? Tú tienes, además tampoco se expresa muy bien porque no saben muy bien qué les pasa y tampoco tienen toda la documentación.
Entonces dijimos, bueno, en una de las citas al juzgado, recuerdo muy bien que me dijo la jueza, porque hubo varias suspensiones, porque era un expediente, cuando son expedientes así tan complejos son un poco diabólicos, se quedan atascados en el juzgado porque hay muchas empresas desaparecidas que empiezan a notificar que si no recoge, que si tal. En una de las suspensiones, hablando con la magistrada, me decía, bueno, Eulalia, esto me lo tendrás que acreditar muy bien, tú sabrás cómo lo haces, pero es muy sutil, porque la contratación y la subcontratación está permitido legalmente. O sea, la cesión ilegal, vas a ver tú cómo me la acreditas. Y yo pensando, madre mía, vaya marrón me ha dejado Silvia aquí con este tema, ¿no? Entonces fue a base de diligencias, recabando a través del juzgado un montón de documentación, porque nunca hay testigos, los testigos no, nunca vienen, están completamente desaparecidos, aparentemente, como os digo, y es legal, porque por la prevalencia del convenio, pues aquí se aplicaba el convenio de limpieza, y lo que se trataba, porque además de la demanda de despido, por nulidad y por cesión ilegal, había otra de cantidad por diferencias salariales. Entonces yo tenía que acreditar el tema de la cesión ilegal, que el empleador era el hotelero, pero además que tenían que reconocérsele el salario del nivel cuarto de camarera de piso o el gobernante que también estaba ahí, para que se aplicase el convenio de hostelería y se pudiese, ¿sabes?, de alguna manera, ese reconocimiento de la deuda por las diferencias salariales. Entonces eso fue muy complejo. Fue un procedimiento que se inició en el 2014 y que finalicé en el 2017 con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a nuestro favor, ¿eh? O sea, después de muchos años y de mucho trabajo. Y entonces es bastante interesante porque es de las últimas que hay. Y bueno, lo que viene a decir es que es verdad que la ley no establece los límites, en el artículo 42, en el artículo 43 no se establecen los límites, y es la propia doctrina la que en cada caso concreto tiene que determinar si existe cesión ilegal o no, pero es que es complicadísimo, los jueces lo tienen complicadísimo y los abogados más, porque es muy diabólico que el trabajador tenga que acreditar algo que no tiene en su poder, y que nadie te va a venir a respaldar el día del juicio. O sea, como abogados tenemos que hacer labores completamente detectivescas y es complicadísimo. Entonces aquí lo que vienen a decir es que la ley no prevé los límites y es la propia doctrina la que tiene que estudiar en caso concreto si consideran que hay cesión ilegal o no, porque el artículo 43 lo que dice es que en principio la contratación, o sea, la cesión de trabajadores se tiene que producir con empresas de trabajo temporal y cumpliendo la ley, ¿no? Entonces se entiende que se incurre en cesión ilegal cuando el objeto de los contratos de servicios entre estas empresas se limite a la mera puesta en disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o que no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de la actividad, o que no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario. Vale, cogiendo una empresa multiservicios normal, ellos aparentemente tienen una estructura. Confecciona los contratos, entregan las nóminas, aparentemente hay legalidad, o sea, ellos vienen a juicio y dicen, nosotros tenemos personal, los productos de limpieza son nuestros, nosotros asumimos el coste, todo, te traen el contrato de arrendamiento de servicios, aparentemente es así, entonces es complicadísimo. Entonces al final casi la clave de la bóveda es la autonomía de la contrata, si realmente está justificado que se tenga que contratar, o sea, que se tenga que producir ese arrendamiento de servicios, y las facultades de dirección, las facultades que desarrolla ese empleador formal, que es la multiservicios, si realmente asume el riesgo empresarial y tiene facultades de dirección. Entonces, por eso, la sentencia esta que os comentaba del TSJ dice algo muy interesante que anteriormente no se decía. Decían, no se ha ejercido como verdadera empleadora, sino que se ha limitado a la cesión de trabajadores bajo la dirección y organización directa, también inmediata, de la principal, que abona a tanto alzado precio por unidad de limpieza de habitación realizada, normal o excepcional. Antes se consideraba que había cesión ilegal cuando en los contratos de arrendamiento de servicio se ponía precio hora, porque es que antes, en un inicio, cuando se empezó con todo esto, dentro de los contratos había una cláusula que decía precio hora. Y eso ya se consideraba cesión ilegal porque en realidad se decía que lo que se contrataba era trabajo personal. Entonces, ¿qué hicieron los abogados de ingeniería jurídica para ocultar de alguna manera el fraude? Pues en vez de poner precio hora en esos contratos de arrendamiento suscritos entre la multiservicio y el hotel, ponían
precio limpieza habitación. Ya te estamos vendiendo la limpieza de la habitación y ya no lo ponemos como precio hora de trabajo. Y entonces, en este caso, es una de las primeras sentencias que ya prevé que un precio a tanto alzado por unidad de limpieza de habitación realizada, normal o excepcional, ya se considera cesión ilegal si realmente no hay facultad de dirección, o sea, la empresa no asume el riesgo. Dice, no podemos negar que la empleadora formal tenga dimensión de empresa autónoma. Claro, porque evidentemente es verdad que tienen apariencia de estructura, ¿no? Y medios propios para el desarrollo de la verdadera actividad mercantil en el mercado. Dice, pero en el supuesto caso que estudiamos, la trabajadora actora se hallaba funcional, total y plenamente integrada en la estructura productiva de la empresa principal. Dice, la empleadora formal no aportó valor añadido a la actividad productiva, porque su papel se limitó a la aportación de la fuerza de trabajo. Es aquí el tema, que realmente estas multiservicios no aportan valor añadido a la actividad. Simplemente facilitan personal a los hoteles, pero es el hotel en el que encubiertamente dirige toda esa actividad y establece los estándares de calidad. Incluso os diría que encubiertamente seleccionan al personal y si hay trabajadores que protestan, lógicamente el hotel se entera porque hay siempre focos, dice a la empresa externa, oye, despedirme a este, hacerme un tal. O sea, es que dirige completamente la actividad hasta el punto de tomar decisiones sobre extinciones de contratos a través, lógicamente, de la empresa externa. Entonces, eso se considera, lógicamente, cesión ilegal. Lo digo para que lo entendáis un poco en sentido práctico, porque jurídicamente es un poco complicado, pero al fin y al cabo la cesión ilegal es cuando hay un trabajador, una empresa externa, que es un empleador formal, que es el que extiende los papeles, y el empleador real, que es el, al final, el empleado. Entonces, lo que trata de hacer el artículo 43 es que coincida el empleador formal con el real, para que no se cercenen los derechos de los trabajadores. Y entonces, en ese sentido, pues esta es la última sentencia, que es la del 2007, del TSJ, que de momento tengo constancia que es la última que hay en la materia. Y aunque sí que es verdad que técnicamente y rigurosamente es para este caso en concreto, lo cierto es que me atrevo a decir que es extrapolable a cualquier otro asunto de camareras de piso externalizadas en cualquier hotel. O sea, para mí, o sea, esta sentencia ayudaría a cualquier abogado que se encargue de estas causas porque, vamos, o sea, es bastante ilustrativa. Entonces, bueno, a raíz de este procedimiento de este hotel inicial, ¿no?, con el que yo me empiezo a sumergir en esta clase de conflictos colectivos, pues un día estos de las suspensiones de este procedimiento, porque hubo varias, y venían testigos externos, pues no sé, aprovechando la suspensión y que no íbamos a celebrar, pues les digo, pues vamos a tomar un café aquí al lado del juzgado y tal. Entonces uno de ellos me dice, ay, es que en mi hotel también está pasando esto, ¿no? Y dice, ¿y esto cómo lo tendré? Y digo, no sé, pásate un día, otro día por el despacho y tal. Y entonces este tema era el de Hilton, que yo le dije, mira, pásate otro día. Y vino a los 6 meses. Y estuvimos hablando del tema, ¿no? Y me trajo a las trabajadoras, porque él era un delegado sindical de un sindicato mayoritario. Y me dice, no sé, yo te traigo a las chicas, lo comentas con ellas y tal. Y bueno, un poco, es que viene todo, lo que quiero dejar entender es que viene un poco de casualidad, ¿no? El tema de conflicto colectivo, cómo se inicia, porque mi compañera cesaba en la actividad. Y luego cómo la causa de Hilton también surge a raíz de un testigo del otro procedimiento, ¿no? Entonces ahí nos empezamos a sumergir también en la causa de Hilton. Y lo primero que hacemos ya, como lo asumo yo de entrada, es enviar un burofax al hotel, requiriendo a que internalice la plantilla. Antes de interponer un proceso, se le requiere para que en 15 días internalice a las trabajadoras. ¿Qué hace? Despedir a las trabajadoras temporales, porque prácticamente estaban todas temporales, haciendo coincidir casi la extinción con el fin de contrato, para de alguna manera decir, bueno, es que en realidad era un fin de obra, ¿no? Pues de 12 que demandaron, 6 fueron, 5 fueron despedidas fulminantemente, a la semana o a los 15 días, y las otras pues tenían antigüedades más consolidadas y no podían justificar un fin de contrato porque realmente eran indefinidas y eran bastante antiguas. Y bueno, estuvimos luchando y ese proceso culminó en agosto de 2018, y las trabajadoras pasaron a plantilla y las despedidas fueron readmitidas. O sea, están todas ahí en plantilla. Y en ese momento, cuando ya había que internalizarlas y demás, valoramos la opción de sindicarlas.
porque consideramos que ya si entraban como plantilla en el hotel tendrían que estar organizadas para también estar más protegidas. Entonces les comentamos, oye, mira, hay muchos sindicatos alternativos para afiliarse, o vosotras podéis escoger y crear un propio sindicato en el que os sintáis cómodas, con una estructura vuestra y tal. Que igual vosotras no os sentís cómodas en un sindicato con una ideología muy marcada, porque vosotras vais muy a vuestro rollo. Entonces ellas decidieron crear su propia estructura, crear su propia organización, y la creamos en septiembre del pasado año. Y además hicimos una celebración, que vino Manu Chao, hicimos una merienda muy bonita ahí en un parque que está ahí en la parte de Poblenou, y la verdad es que fue fantástica esa fiesta y ellas estaban ahí muy contentas. Bueno, de repente es una responsabilidad también haber creado un sindicato, pero se crea básicamente porque ya es la única salida a la lucha, porque habíamos intentado, incluso que me lo he saltado pero ahora lo quería volver a retomar, que durante la lucha de Hilton se estaba negociando el convenio colectivo en Barcelona, el de hostelería. Esto fue en el año 2017, creo que se firmó en febrero o en enero de 2018. Claro, nos estábamos enterando que, de alguna manera, los grandes sindicatos que estaban en la mesa querían firmar conforme se equiparase, que se permitiese la contratación y la subcontratación, pero en base a los salarios que establece el convenio de hostelería, ¿no? Entonces, bueno, dije, eso será cesión ilegal. Porque es que vamos, o sea, es que me atrevo a decirlo porque eso era antes un silencio a gritos. Bueno, yo siempre me he atrevido a decirlo, ¿eh? Algún jurista así más riguroso, más tal, dirá que no siempre, que tal. Para mí siempre hay cesión ilegal con sus casos. Entonces les comenté, oye, ¿por qué no pedimos cita en UGT y en comisiones y hablamos directamente, ¿no? Y digo, pedí cita primero en UGT y vamos a UGT. Y fuimos ahí y les dijimos, oye, ¿por qué? Porque hay antecedentes, ¿eh? En el convenio colectivo de Tenerife está el artículo 18 que establece exactamente la prohibición de contratar y subcontratar actividades nucleares. Entonces consideramos que se podía incorporar al convenio de hostelería de Cataluña. Os leo el artículo, a ver, no es lo mejor, pero al menos era algo. Ponía exactamente en el artículo 18 del convenio de Tenerife, pone en el de hostelería, que las empresas incluidas en el presente convenio no contratarán o subcontratarán con otras empresas personal para los servicios de restaurantes, bares, cocinas, recepción y pisos. Por el contrario, podrán ser objetos de contratación o subcontratación actividades profesionales de carácter accesorio en el sector, tales como seguridad, jardinería, animación, tareas específicas de mantenimiento técnico y tal, o sea, actividades accesorias. Dice, las funciones de limpieza que se permiten subcontratar por el presente artículo se refieren a tareas especializadas, o sea, supongo que sería limpieza de edificio vertical. Dice, a realizar por personal especializado, y no incluye la limpieza normal y habitual de las zonas comunes de trabajo y de las zonas de clientes que puedan realizarse por el propio personal del departamento de pisos. O sea, nosotros pretendíamos que UGT acogiera esta idea y de alguna manera negociase con la patronal en este sentido, ya que estaba en la mesa y además era el que más delegados tenía. Y nos dijeron que no, que la equiparación salarial pues resolvería el problema, porque en realidad pues si el hotel tiene que pagar más al final no externalizaría. Y bueno, le dijimos, oye, ayúdanos, porque además a la misma vez habíamos ido al Congreso de los Diputados a proponer la ley Kelly, la famosa ley Kelly, para modificar el artículo 42 en el sentido de prohibir la externalización de la propia actividad por estatuto de los trabajadores. Y nos decían que eso era una locura, que ellos anteriormente habían propuesto el tema de la equiparación salarial. Digo, bueno, eso es poner precio a la cesión ilegal, porque consideramos que siempre que se externaliza una actividad nuclear, el empleador real nunca se desentiende del todo de ese servicio y al final siempre establece las directrices de forma encubierta y lo único que se hace es cercenar los derechos de los trabajadores. Entonces entendíamos que había que prohibir de pleno la externalización de las actividades nucleares y que era la única salida. Y en todo caso, si se consideraba que tal, pues oye, que sea el empresario el que se desgañite con el juez para defender que no es la actividad nuclear, pero que no sea el propio trabajador el que asuma la carga de la prueba para acreditar una realidad de la que no tiene ningún tipo de rastro documental, que es lo más diabólico, que son juicios imposibles, muy difíciles de ganar. Entonces, nosotros estábamos proponiendo el tema de la ley Kelly, a la misma vez estaban luchando ellas lo del convenio colectivo para que se incorporase un artículo similar al 18 del convenio de Tenerife, y los políticos, pues sí, se hacen fotos con ellas, todo el mundo como parece muy encantado, pero realmente
no se hacen las gestiones pertinentes a de alguna manera resolver lo que ellas piden, ¿no? Entonces ya lo último que se nos ocurrió fue presentar a la desesperada, porque fuimos primero al Ayuntamiento de Barcelona, a proponer un sello de calidad. Y la verdad es que no hubo mucho interés en el tema, entonces ya fuimos al Parlamento con unos requisitos muy concretos que le pasé a Ernest, digo, para que lo tuviera, porque para mí es lo más interesante, por lo menos es algo material que hemos conseguido, ahora solo falta desarrollarlo y que no se quede ahí en el baúl, ¿sabes? Entonces los requisitos la verdad que están muy bien, costó mucho de que saliera adelante porque había mucha presión. Y los requisitos eran que se aplicase el convenio colectivo interprovincial, o sea, que se respetase el convenio, que no se externalizasen servicios centrales de la actividad hotelera, ya no solo el tema de housekeeping, sino otros servicios nucleares. Realmente esto beneficiaría a todos los trabajadores del sector, ¿no? O sea, que de alguna manera se distinguiese a los hoteles, que no externalizasen los servicios centrales, que cumpliesen las leyes de prevención de riesgos laborales, que tuviesen una ausencia total de antecedentes por infracciones muy graves, igual retribución entre hombres y mujeres, contratación de personas que formen parte de colectivos vulnerables, existencia de medidas relacionadas. Esto era muy importante también, porque lo que hay ahora es un abuso de la temporalidad. Entonces, establecimos el requisito de que también se distinguiese a los hoteles que de alguna manera tuvieran en su seno trabajadores con relaciones laborales indefinidas superiores a 3 años. O sea, valorábamos las relaciones indefinidas y que el distintivo también premiara todo. O sea, el hotel tendría que cumplir todos estos requisitos, entonces cada 3 años tendría que haber una auditoría, se tendría que publicitar y una campaña de sensibilización e incorporar en la contratación pública unas cláusulas vinculadas a este sello. Entonces esto lo presentamos en junio y salió aprobado el 22 de noviembre. Y el 22 de noviembre es muy curioso, porque yo después de acabar Hilton acabé tan exhausta con toda la lucha, porque además al estar la relación laboral viva era tremendo, ¿no? Porque las reclamantes que aún estaban allí, las antiguas, sufrían un acoso constante diario en el hotel, totalmente. Cada día, ay, es que me ponen a hacer las tareas que más me cuestan, que tengo movilidad reducida, las peores plantas. Ay, es que nos hacen asumir 30 habitaciones sin ayuda. Ay, es que estamos muy mal. Y claro, tú tienes que apoyar a esas trabajadoras para que aguanten, que el proceso judicial dura un año y es un acoso diario, ¿no? Entonces acabé tan exhausta que dije, ay, voy a descansar, a ver si puedo descansar un mes o dos de las Kellys, porque ya estoy que no puedo más, ¿no? Entonces, justamente ese día en el despacho tuvimos un ejército de camareras nuevas, digo, y estas que habían visto la publicidad de las Kellys y querían abrir sección sindical en su hotel, y eran las de, además venían así como muy con muchas ganas, ahí como una manada, que digo, uy, mira, estas ya vienen empoderadas, ¿sabes? No hay que convencerlas porque ya vienen con la idea muy clara, ¿no? Y eran del Gran Hotel Central, que este es el último conflicto de ellas, que ahora mismo estamos en toda la causa de lleno. Entonces, ellas tenían muy claro, bueno, ya se lo habían manifestado a la empresa, de que no estaban de acuerdo, porque lo que pretendía el hotel era externalizarlas. Entonces, ellas manifestaron claramente que no estaban a favor, y como ya veían que les iban a hacer firmar el documento, vinieron al despacho y les dijimos, mira, podemos daros cobertura, vamos a abrir una sección sindical con vosotras, y justamente la abrimos el día que fuimos al Parlamento para la aprobación del sello de calidad, el día 22 de noviembre. Comunicamos la sección al hotel, bueno, a través de Burofax, y ellas presencialmente, que fueron así con su comunicación a dirección, y le dijeron, ahora ya somos de las Kellys, somos del sindicato de las Kellys, tenemos la sección abierta y tal. Se presentaron así desafiando, ellas todas muy, muy tranquilas. Pues a los 8 días, el 30 de noviembre, la delegada máxima, que era la líder, que era la gobernanta, que llevaba desde el año 2005 trabajando en el hotel y dirigiendo toda la actividad de housekeeping. De hecho, dice ella que hizo la apertura y que ella estableció todo el modelo de trabajo, escogió a toda la plantilla y tal, fue despedida. O sea, lo que tardó la empresa en hablar con el abogado y decirle, hazme la carta de despido, es que transcurrió el fin de semana y tal, o sea, 8 días, lo que tardó el abogado en hacer la carta y en atender al cliente, fue despedida fulminantemente el día 30 de noviembre. Entonces,
Claro, lógicamente, como vinieron antes, tenemos todas las grabaciones de la conversación con la empresa, lo tenemos absolutamente todo. O sea, en ese sentido, si no cambian las directrices de ellas, vamos hasta el final con el tema de la nulidad y vamos a luchar por la reincorporación en el hotel de esta trabajadora. Lo que sí que hemos conseguido temporalmente es frenar la externalización a base de una campaña potente, tanto en la calle como mediática, que el hotel de momento se está conteniendo. Pero la amenaza es grande, es decir, el hotel quiere externalizar, porque además en el documento que les pretende hacer firmar dice que se subroga con otra empresa externa que la han creado ellas, que fíjate, el objetivo de esa empresa, el objeto social, pone inmobiliaria. Ya me contarás qué hace una sociedad inmobiliaria con un objeto de negocio inmobiliaria cediendo trabajadoras que son al final, y además en la propia grabación lo dicen, que el hotel va a seguir dirigiendo la actividad a través de esa empresa, ¿no? Entonces, en el documento que les quieren hacer firmar, ponen que se aplicará el convenio de limpieza. Entonces ellas se oponen, se ha hecho mucha campaña en contra para evitarlo, temporalmente lo hemos frenado, pero la amenaza sigue existiendo, entonces no pueden bajar la guardia, porque lo que está claro es que en el momento que inicias una lucha, una causa judicial o una lucha sindical, la amenaza es diaria, el acoso es diario, y entonces es fundamental en este tipo de luchas colectivas que siempre sean colectivas, o sea, que ningún trabajador se aventure a reclamar solo porque no lo va a soportar 2 meses, o sea, por eso siempre les digo a las Kellys que inicien la causa, que inicien mínimo 4 o 5 personas, porque si no una sola persona nunca va a soportar la clase de presión que se imparte desde arriba. Y en eso estamos, ahora estamos con el gran central a tope y vamos supuestamente hasta el final, a menos que ellas me digan, ah, mira, ya tal, pero en principio vamos a por la nulidad a juicio hasta el final. Yo entiendo que el hotel, mira que al principio de asumir esta causa, porque en el fondo nadie quiere tampoco, ¿sabes?, abrir una guerra en canal, que brote la sangre y tal, y lo que hice fue en un primer momento cuando recibimos la carta, es llamar al abogado de la empresa y decirle, oye, mira, a ver si podemos evitar todo esto, nosotros devolvemos los cheques y anulamos el conflicto, ella vuelve y lo cerramos y nos evitamos un drama, no solo para la trabajadora, sino también por el hotel, porque lógicamente las Kellys iban a luchar, y también por las compañeras que hay dentro, que se pueden sentir un poco condicionadas. O sea, nosotras devolvemos los cheques, no hay, pues no. Entonces nos han obligado pues a seguir a interponer el procedimiento y a seguir con la lucha hasta el final, ¿no? Y bueno, y en ese camino estamos, ¿no? Y una de las ilusiones que tenemos, que creo que hasta ahora es lo que se ha conseguido materialmente, es la resolución del Parlament del sello de calidad, que consideramos que si eso se desarrolla efectivamente, pues se puede distinguir a los hoteles que verdaderamente respetan las condiciones laborales y la gente pues que sepa dónde alojarse, ¿no? Que se premien las buenas prácticas laborales. Y creo que eso es algo material conseguido y que se tiene que desarrollar, y al final también la conclusión final, además de todo eso y de las causas judiciales que los abogados podamos interponer, es que al final la única salida, y es lo que decían nuestros padres, nuestros abuelos, es que la lucha tiene que ser sindical, y es verdad, ¿eh? O sea, lo digo yo, que yo siempre me he mantenido ajena a todos los movimientos sociales y al sindicalismo, y de repente, así accidentalmente, me he visto involucrada, pero la lucha está en la calle, está en los sindicatos, y los trabajadores tienen que estar organizados sindicalmente, a través de los sindicatos existentes o con la creación de sindicatos especializados o lo que consideren, pero la lucha sindical y el futuro sindical, y no queda otra porque de los políticos no nos podemos fiar, es así, o sea, no podemos esperar que los políticos resuelvan los problemas porque mira cómo está, ¿no?, la situación política, es así. Y las necesidades son urgentes y las soluciones tienen que ser urgentes también. Y no sé, en los despachos, por lo menos en el mío, estamos apagando fuego todo el día y por eso mismo prácticamente no estamos acostumbrados a dar charlas. Hoy ha sido algo un poco excepcional. Pero bueno, cualquier pregunta y tal, estamos aquí a disposición. Si us sembla bé, sí. Obrim torn de preguntes, tenim sí. Més o menys mitja hora. Jo... Sí que us llanço sí. Dos i ara us deixo pas, perquè tenim estona i bé. Heu comentat les dues que entendes bé en català? Sí, sí, tu sí. Sí. El tema de la subcontractació i el tema de l'outsourcing.
hasta qué punto no només es produeix això, o sigui, s'ha fet molt visible en el cas de les Kellys, però hi ha museus, una gran indústria de museus, especialment en aquesta ciutat. Hi ha les famoses empreses d'eventos, hi ha tot el turisme de negocis de Fira Barcelona, que mou 200 milions d'euros ingressos l'any i 2.500 d'impacte indirecte, que es diu ràpid, perquè 200 milions d'euros a l'any. És el cas i el doble d'IFEM a Madrid. Això per una banda, però és que després de l'altra, què passa amb tot el sector que són pequeñas empreses o no ho són, que altres són holdings o el que sigui, què passa amb el sector de la restauració i la indefensió o no, que tu també ho comentaves, de si no te despiden no me organizo. Claro, es que esa es la cuestión. Com dones claus perquè això directament ja passi en previ, ¿no? Si llegas al caso del despido es que ya es el último. Es que ya no te queda más remedio, la gente viene ya cuando ya no le queda otro remedio que venir al abogado, porque es evidente, para nadie es plato de buen gusto iniciar un conflicto mientras que la relación laboral está viva. Porque tienes que sufrir el acoso diario, entonces la gente reclama ya, a menos que esté organizada y que realmente haya un grupo sindical muy potente en el seno de la empresa, pero si no, lógicamente. Y el tema que me has dicho de los museos, es verdad que hemos tenido un grupo también de trabajadores de museos en el despacho que estaban como falsos autónomos y querían que se les reconociese la relación laboral y todo, porque decían, es que no decidimos ni el precio, ¿no? Las nóminas, las facturas las hace la propia empresa, que era también otra empresa interpuesta con la empresa pública y tal, o sea, también ahí es bastante compleja la relación, y ellos eran falsos autónomos totalmente. Lo que pasa es que es como que fragmentan tanto, parcelan tanto, había diferentes grupitos y no se ponían de acuerdo, entonces es agotador, porque cuando tienes un conflicto colectivo todos tienen que mirar en la misma dirección, y la mayoría de veces igual unos están con una sociedad, otros están con otra, ¿no? Y entonces al final cuesta mucho encauzar esa lucha y darle salida, porque entre ellos tampoco a veces se ponen de acuerdo. Y en este caso que comentaba, son falsos autónomos, igual que los guías turísticos también son falsos autónomos. El otro día en un pase de la película de las Kellys saltó también una guía que decía, dice, estoy cansada, hablo 5 idiomas, dice, estoy agotada, subir todos los días las escaleras del Parque Güell por 80 euros diarios, decía, y además no lo decido yo, y cada año me pagan menos, y realmente era una relación de falsa autónoma, ¿no? Tal y como ella lo describía, y que son grupos grandes de turista, que también hay un gasto de energías brutal a la hora de explicar, de mantener la atención igual de grupos de 40, 50 personas, es que claro, hay que ponerse en la piel de cada trabajador, ¿no? Que así visto desde el punto de vista técnico, tal, pero luego, claro, cuando ellos lo exponen, dices, hombre, pues sí que aparentemente parece fácil un trabajo, pero luego es complejo, y realmente también un guía turístico que tampoco ha salido a los medios a explicar su precariedad laboral, pues sí que la sufren en Barcelona, y que son falsos autónomos, la mayoría de ellos. Ya sabes, están un poco relacionadas. Una en torno a la cuarta etapa, que no sé si tengo mucho tiempo de entrar en ella, y que quizás se relacionaba con el tema de la precariedad, la precarización asociada a un modelo de economía colaborativa y todo eso. Es como un melón que no sé si vamos a entrar mucho, pero me gustaría si puedes un poco cómo lo veis, quizá también desde la perspectiva legal y del sindical, y sí que hay otras preguntas alrededor de los campos autónomos. Ya. No has dicho, no quería, era la cuarta etapa. Sí, pero luego a ti también te está interpelando. Pues la verdad que no la tengo muy, muy pillada, pero es, tú mismo has apuntado algo. Pues toda la etiqueta de la economía colaborativa. Ha costado un poquito que entendamos que detrás de la economía colaborativa pues no hay nada más que explotación, etcétera. O sea, que de economía colaborativa muchas veces nada de nada, digamos, ¿no?
No sé qué decirte, quizá la cuarta etapa, en ese sentido el tema de la economía colaborativa pues parece como muy protagonizada por jóvenes, por ejemplo, pues el ejemplo de los guías, de los guías que acaba de poner ella, ¿no? Este perfil de trabajador muy formado, muy, pues eso, con hablo cinco idiomas, tal, además soy de hablamos de una clase media, quizá no económicamente bollante, evidentemente, pero sí culturalmente, sí en cuanto a su capital cultural, diríamos, ¿no? Así en sentido burdiano y tal. Que además suelen ser los hijos, ¿no? Bueno, suelen ser, quiero decir, no necesariamente, pero es la continuación de ese trabajador emigrante de los años 60, que se fijó en el territorio, y que, pues digamos, pudo dar una educación a sus hijos, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera, estas generaciones están reviviendo la precariedad, otro tipo de precariedad. Y pues no sé, quizá ahí, sí, no lo tengo muy, muy tal, pero es evidente que hay una disolución del sería ahondar un poco en lo que he dicho antes, ¿no? Ay, échame un cable tú si quieres y mientras voy pensando. No sé, no lo tengo muy tal, pero lo que sí sé es que lo de la economía colaborativa ha sido la mayor perversión discursiva ideológica que yo he visto en tiempo, ¿me entiendes? Eso sí te lo puedo tal. Y es un poco, bueno, no es un poco, pero es que a lo mejor no encuentro el momento de decirlo y lo voy a decir ahora a propósito de algo que ha dicho ella, ¿no? Cuando tú que has hablado me ha parecido súper interesante lo del sello de calidad, ¿no? Entonces, a mí me ha sugerido dos cosas. Por un lado, que el sello de calidad que tú o tu vuestro despacho, no me he enterado muy bien de exactamente, habéis propuesto, sí, incorpora un cambio importante que es que ya no se fundamenta en la satisfacción del cliente, sino en la satisfacción del trabajador. Eso es, ¿verdad? Pero es que el cliente también lo pide. El cliente también pide alojarse en hoteles que respetan los derechos laborales, por lo menos. Puede es ser que algún llegar tipo de cliente lo pida. Puede sí ser, pero no lo niego. Eso ya está igual por estudiar. Pero la riqueza de ese sello me ha parecido esa. Y el pero de ese sello, sí, es que me ha sugerido también, digo, joder, ahora lo distinto va a ser la normalidad. No sé si, o sea, de repente que se prohíba la subcontratación, que resulta que ya te está. Te voy a dejar la copia de la resolución si quieres. Tal. No. Ah. Sí, tranquila, si no es por la resolución, es por hacer un análisis. Porque más veo que tal, te lo has, ¿no?, apuntado todo. Claro, me lo he apuntado porque me interesaba un montón, porque el tema del sello de calidad es precisamente lo que lo se ha conseguido realmente. Sí, pero me ha parecido que tiene esa doble vertiente. Por una parte, va, hiperpositiva. De repente el sello de calidad distinguiendo, premiando, centrándose. Sí. En la satisfacción del trabajador, no en la satisfacción del cliente. Pero daros cuenta que, de una manera no perversa, es que no sé cómo llamarlo, o sea, es que estamos llegando a premiar la normalidad. Sí, o sea, para tal, tenemos que hacer atractiva la normalidad. Eso es. Para que sea, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto de disolución de ciertas tal hemos llegado? Pues a mí con la economía colaborativa me parece que ha sido un proceso tal que así, de construcción discursiva, economía colaborativa, pero ¿qué me estás contando? Si es la disolución máxima, la sí individualización, la precarización, el trabajo ilegal, el tal, y encima por un perfil de trabajador, digamos, pues eso, el que yo decía, que viene ya socializado de casa, ¿no? Con todos los idiomas, los millones de cursos que ha hecho, los no sé cuánto, joven, tal, o mujer, o tal, con las disposiciones que decía antes, ¿no? Y en realidad, pues me has dado tú la clave para esa cuarta etapa, para caracterizarla, precisamente. No te puedo aportar más, nada más que estar bastante de acuerdo en lo que estás diciendo, que es como una vuelta de tuerca más. Normalmente, o sea, bueno, normalmente, en este caso sería una ampliación de la lógica de la tercera, una vuelta de tuerca más en un poco en la lógica que he dicho y tal, no sé.
sé si lo he entendido bien, pero cuando hablabas que se, en el nuevo, bueno, lo de la hostelería, que queríais que pusiera lo mismo por ahí en el de Tenerife. Sí. Al final he entendido que eso no se consiguió. No se consigue porque UGT pues no estaba por la labor. Entonces la verdad que eso es un riesgo, porque hay otra cosa que se me ha pasado y que es importante para que se tenga una visión amplia del asunto. Y es que realmente, después de reunirnos con UGT, les dije a las que les pedí cita con la patronal y vamos al gremi. Y fuimos al gremi, nos atendieron muy bien, nos pusieron un café, bueno, encantadores, ¿no? Aparentemente. Pero nos reconocieron que querían externalizar absolutamente todos los departamentos del hotel. Lo querían externalizar todo y que habían empezado por housekeeping y que no tenían ningún problema en pagar lo que estableciera el convenio de hostelería. De hecho, en el convenio que se ha firmado por UGT se establece claramente que las contratas y que se establezcan con los hoteles deberán pagar a los trabajadores el convenio de hostelería. En ese sentido ellos no tenían ningún problema, pero el objetivo real es dejar las plantillas hoteleras vacías de trabajadores y así también eliminar la estructura sindical. Entonces, de aquí a 2 años, ¿quién negocia el convenio de hostelería? Desaparecería. Luego ya surgirían convenios de las multiservicios, pues con unos salarios mucho más inferiores. Pero ahora otra de las cosas que también me surgían leyendo el convenio de hostelería y esa cláusula en concreto, en la cual las partes contratantes, es una cosa técnica, pero para que también se vea el tema de la cesión ilegal, pone que las partes contratantes del convenio de hostelería son UGT y la representación de la patronal hotelera. Claro, ahí no hay una representación firmante de las multiservicios. Y sin en cambio, en esa cláusula, a esas multiservicios, se las está imponiendo que deben de pagar a los trabajadores según el convenio de hostelería, pero si no son parte contratante en este convenio. Ahí se ve la cesión ilegal, ¿no? Cómo los hoteles imponen hasta el precio a pagar, ¿no? O sea, realmente yo creo que es evidente, o sea, que es alarmante que en un documento, en un convenio de estas características, los hoteleros, de alguna manera, o la representación hotelera, reconozcan abiertamente que imponen a esas empresas que no son parte firmante, que deben de pagar a sus trabajadores lo que ellos han negociado, no lo que ellas, ¿sabes?, pagarían, ¿no? Porque ahí se ve que no, que esas empresas multiservicio no tienen facultades o que no tienen capacidad de dirección, ¿no?, y empresarial. O sea, que son meras sociedades ficticias, piratas, que están ahí a merced de la empresa para defraudar los derechos de los trabajadores. O sea, que eso también es bastante simbólico. Sí, solamente, vamos, que ella lo ha explicado mucho mejor que yo, la lógica muchas veces de la externalización y la subcontratación no necesariamente es económica, ¿eh? O sea, es que el objetivo, de hecho, yo me enteré, es romper estos espacios, sí, que a los que yo me refería antes, de creación del reconocimiento del otro, de subjetividades que llamamos, ¿no? Así de sí. Pero sin en cambio nos cuesta llegar a los recepcionistas, nos cuesta llegar a otros departamentos del hotel cuando van a correr la misma suerte. Es probable que las Kellys hayan conseguido que se evite la externalización. De hecho, nos enteramos que el mes pasado el Meliá había internalizado la plantilla y es una compañía que dices, hombre, pues puede que esté cambiando la tendencia. Pero realmente el objetivo de la patronal era externalizarlo todo, sin compasión, externalizarlo todo. Entonces, de aquí a 2 años, ¿quién negocia ese convenio? O sea, desaparece por completo, se fragmenta. Al final son las multiservicios las que al final deciden, pues, salarios, pues mira lo que está pasando, ¿no? Que al final ponen salarios que rozan el mínimo interprofesional. Y tienes a licenciados, a gente especializada, como en Indra, que también para mí es tremendo lo de Indra, pues con salarios base de 700, 800, aplicando el convenio de consultorías, cuando igual los trabajadores de gas natural están cobrando 1.800 o 2.000 euros, ¿no? Que también hay de eso. Pero bueno, eso ya... Es otra causa, pero que también van por ahí los tiros, ¿no? Que esas empresas impondrían salarios inferiores y se conseguiría esa fragmentación, parcelación de plantillas de trabajadores y la debilitación, ¿no? y el cercenamiento de los derechos. En las empresas del sector informático, si no estoy mal informada, a las empresas de estas de, pues, que ceden trabajadores las llaman cárnicas.
Sí, porque trituran a la gente, o sea, directamente, pero en el sector las conocen así. Sí, no, es que está en una cárnica, y dije, una cárnica que, ah, sí, porque se van triturando, pasando de una empresa a otra, de un proyecto a otro, y así. Es que aquí la única salida realmente, y cada vez soy más consciente de ello, y además antes me mantenía totalmente ajena, es que los trabajadores se organicen. Así ya cuando me viene un trabajador individual con una reclamación, le digo, además de la demanda, vas a tener que organizarte sindicalmente porque así no puedes estar. Es decir, hay que recomendar a la gente que tiene que sacarse el carnet del sindicato que escojan y estar organizados porque no se puede trabajar sin estar sindicado. Y creo que eso también debería de fomentarse en los institutos, en gente con 18 años que va a entrar al mercado laboral. Deberían de saber cómo funciona un contrato laboral, los convenios, y que tienen que estar sindicados y informados y organizados. Y para mí eso es fundamental y cada vez lo veo más indispensable a la vista de UGT, comisiones, bueno, lo que están haciendo, ¿no? Y no quiero tampoco entrar en detalle, pero vamos, es tremendo. Sí, bueno, al hilo de esto, si sí. Mientras tanto no sale nada, bueno, recoger el guante de esto, ¿no? De la externalización y la fragmentación productiva, de hecho, tampoco es nueva, ¿no? En el sector de automoción ya se puso, y ya desde los 70-80, que toda la en el telemarketing. La oleada Reagan no solo es sobre eso, sino luego se aplica a la administración pública. Las facilities no existirían solo sin la administración privada. Pero también recogiendo lo que comentaba ella, hace unos meses aquí hacíamos unas jornadas en las cuales un alcalde explicaba clarísimamente que cuando quería recuperar el servicio de la limpieza, ¿no? Hablando de sectores de limpieza, un representante de la oposición de un partido de izquierda le decía a sus concejales, sus concejales del mismo partido, ni se os ocurra aprobar la remunicipalización, no porque sea más cara, sino porque como nos dé por gobernar tenemos que gestionar las relaciones laborales. ¿No? Esa lógica de transferencia de responsabilidades, ¿no? De aligerar estructuras y de no cargar, con el objetivo de que el capital sea móvil. Si se quiere ir de aquí para allá, para allá, para aquí. Pero en esas estructuras, o sea, ahí es donde quería llegar. En el Congreso de Diputados se quedó ahí medio parada una ley de regulación de la subcontratación que lanzó el PSOE hace unos meses, sí. O hace un año. Bueno, no. Hace ya dos años dos casi. Años, sí. Estaba Rajoy en el gobierno. Sí. Se ha quedado más o menos en el limbo. Estamos ahí, pero lo que pasa es que tampoco recoge bien lo que piden las Kellys, porque lo que pretendíamos era ampliarla. Lo que pasa es que lo decían que no estábamos en plazo, que luego sí, bueno, que están distrayendo. Lo que quería preguntar es, si esa es una vía, ¿no? O sea, hay que regular la subcontratación sí o sí, o regular o prohibir. Hay que prohibirla. ¿La subcontratación en qué? Sí. ¿Qué significa? Que lo que hablamos esta mañana, de que es nuclear y que es accesorio, porque también sí queda que es nuclear. Que lo determine el magistrado en cada caso concreto. Es que pero tampoco en el caso, estatuto hay que... Hablábamos de esto. Sí. Hablabas de que la gente se organice colectivamente. Pero en esas estructuras donde o bien te encuentras a gente que trabaja en un sector de la hostelería, pero incluso son franquicias, ¿no? Pueden ser incluso franquicias o empresas distintas. Puede ser que estés trabajando para la misma empresa de restauración y puede ser que tu contrato no sea el mismo que el de, ya no te digo el de compañero de trabajo, sino el de la franquicia al lado. En esos entornos tan individualizados, o sea, ¿cómo se tienen que modificar o qué cambios se tienen que dar dentro de las formas de lucha colectiva o de formas de organizarnos colectivamente? Porque no es lo mismo una estructura de un centro de trabajo fabril, donde todos entramos por la puerta al mismo horario y compartimos espacios de vida, y es más sencillo porque compartimos el problema, las inquietudes, qué nos pasa hoy, qué le ha pasado a tus hijos, qué me ha pasado tal, y se dan vínculos. Pero ¿qué pasa cuando esos vínculos sociales y comunitarios se rompen? Porque no existen, ¿no? Porque no existe ese espacio-tiempo compartido. A eso sí es lo que me refiero. O sea, existe la experiencia muy chula de las Kellys, que de hecho ellas nacen de una página de Facebook. Incluso es así. Pero que esos son procesos largos y igualmente hay que darles capacidad de estructuración y distinta, ¿no? A las lógicas muy masculinizadas, por otro lado, de entro por la puerta de un sindicato, que yo no sé si me están hablando de mecánica o de entrar por aquí por allá, pero digamos que el tema de los cuidados tampoco se ve como una cuestión accesoria en lugar de ser nuclear, ¿no? Cuando digo en un contexto en que se rompen vínculos comunitarios, ¿eh? Pero cómo tienen que cambiar esas estructuras sindicales también para ser acogedoras, porque si no es a una persona que no tiene una socialización política, sus padres no son anarquistas, sus abuelos no estuvieron en la guerra civil, o no, yo qué sé, o esperamos que inmediatamente la gente esté ideologizada del golpe, cómo toda esa gente que sufre eso se incorpora a esas estructuras de organización colectiva.
Claro, o sea, la gracia del sindicato de las Kelis es que es un sindicato sin ideología marcada. Los únicos principios es la dignidad en los puestos de trabajo, acabar con la cesión ilegal, que se las reconozca como trabajadoras de plantilla y estar organizadas para que no se les menoscaben los derechos, proteger su salud y tal. O sea, tienen principios básicos y no está ideologizado, con lo cual ellas se sienten bastante cómodas. Incluso os diría que realmente me hace gracia, ¿eh? Porque es un sindicato muy femenino, entonces ellas no solo quedan para hablar de derechos laborales o para organizar eventos, sino también para hablar de sus cosas, de sus cuestiones personales. Entonces ahí se tejen lazos afectivos bastante potentes y eso es lo que yo llamo crear comunidad. Y yo creo que ahí también está la clave de la bóveda y es lo que al final pues, hace que la lucha pueda ser duradera o que al final esto prospere y se consolide, porque recién ha nacido en septiembre y entonces han abierto 4 secciones sindicales, pero la verdad es que hay que seguir ampliando, hay que seguir generando esa comunidad, y la comunidad se genera no solo hablando de derechos laborales ni de organizando luchas, sino también intercambiando algo más allá, más allá que los conocimientos jurídicos o los conocimientos de los derechos laborales. Pues ahí están ellas intercambiando recetas de cocina, experiencias personales, y eso es lo que también hace que establezcan vínculos muy fuertes, que sean amigas, y luego si hay algún conflicto en el hotel, como ya son amigas y conocidas, pues se parten la cara una por otra, es decir, que son muy solidarias. Y eso es lo que hace que al final las luchas prosperen y ganen, ¿no? Porque el boicot y los ataques que sufren durante el curso de la guerra que establecen, pues es bastante fuerte, con lo cual la clave de la bóveda es mantenerse unidas, fuertes y solidarias unas con otras y no desprenderse y decir, oye, mira, si a mí me dan esto, yo no quiero seguir luchando. No, no, o sea, hay que mantenerlas unidas, y mantener unida significa establecer vínculos afectivos, y eso yo creo que es fundamental, crear comunidad. Y hablando de derechos laborales, solo no se crea comunidad. Se crea conocimiento, pero no comunidad. La comunidad es ir más allá, ¿no? Es intercambiar otras cosas. Y yo creo que son amigas y vamos, la relación es buenísima entre ellas. Y yo creo que prospera también por eso, por lo unidas que están, poco a poco. Eso es a lo que te referías, que hay que crear comunidad. No, me refería a las dificultades de entornos que es que las vínculos, sí, sociales, sí. Vínculos comunitarios en el espacio-tiempo de la organización colectiva no es lo igual que en una fábrica. Es que claro, aquí la cuestión, claro, con las Kelis es diferente, porque lo que hacemos es que primero, que si hay parcelación a través de diferentes empresas multiservicios, nosotros lo que tratamos de hacer es que se la reconozca como plantilla. Entonces ya son todas de la misma empresa. Entonces ya se pueden organizar. Lo que no vamos a crear son organizaciones en empresas ficticias. Entonces lo que tratamos es de derruir con un taladro, bueno, a través de los procesos judiciales, de que sean reconocidas como plantilla en una única empresa, que es el empleador real. Y a partir de ahí ellas se organizan sindicalmente, pero jamás se van a organizar sindicalmente en empresas ficticias, que además son empresas que las tienen a base de contratos temporales de obra fraudulentas. Entonces, claro, aquí lo que tú me comentas de la parcelación, pues nos lo cargamos con un reconocimiento de ellas como plantilla en esa empresa y luego se organizan sindicalmente. O sea, las 4 secciones sindicales de ellas se han establecido en cadena hoteleras, nunca en empresas multiservicio. Y esa es la especialidad. Yo sé que existen otras empresas, pero en el caso de ellas yo lo tengo muy claro y siempre se lo he comentado así, que no se puede crear una estructura sindical, porque además tampoco te lo permiten en empresas pirata, porque no son tu empleadora real. Primero hay que derribar esa barrera y ser reconocida por tu empleador real, y luego si acaso te organizas, pero principalmente hay que derruir esa barrera. Y es un poco ese, respecto a la materia que yo controlo, ¿eh? Luego en otros casos, pues supongo que se organizarán como puedan, pero vamos, intentamos evitar esos techos que no deberían de estar ahí. Y entonces ya son todas una. A mí me ha recordado tu pregunta, que una vez en un estudio sobre afiliación sindical, pues encontramos algo, no sé si preocupante o tal. La gente se afiliaba a un sindicato, pero en sitios no ya, o sea, los hablo de cadenas hoteleras y tal, porque Menganito, con nombres y apellidos, era un tío de puta madre, honesto y que se había partido la cara por los trabajadores. O sea, el ejemplo del el delegado sindical que sea tal, y
¿sabes? Entonces tú vas ahí eso con una mentalidad de derechos laborales, de ideología, no sé cuánto, patatín, patatán, y a veces son esas lógicas tan prosaicas, sí, del contacto personal. Es así. Y de pues es que eso, es que Menganito se ha partido la cara y entonces yo me he afiliado por él. Claro. Y entonces después ya me ha venido la conciencia, pero sí, la conciencia no ha venido antes de, claro, de tal, no sé. Y no tengo la verdad que yo una respuesta a eso que has planteado, pero la verdad que no sé, a veces piensas que hay cierto potencial porque todo el mundo tiene un discurso sobre el trabajo y sobre su situación en el trabajo, pero es como que faltan la herramienta precisamente y algunos conceptos, ¿no? Como para enfocarlo de una manera colectiva y tal. No sé, pero sí que hay colectividades ocupacionales que ya digo que sí que hay potencial porque sigue habiendo ese contacto. Ahora, sin contacto personal, la verdad que yo sinceramente veo difícil, no sé, todas estas, las nuevas formas de comunicación vía nuevas tecnologías y tal, son una herramienta complementaria, pero lo que no haga el contacto personal a la hora de la lucha colectiva no lo suple ningún Skype ni ninguna red social, ¿sabes? Ni muchísimo menos. Y no lo sé, quizá igual los espacios, curiosamente, pues no necesariamente tienen que ser los del trabajo, sino pueden ser pues los de centros de barrio, tal. Es que además donde... es eso, porque nadie quiere hablar de eso en la propia empresa, ¿no? Que, claro, que hay desconfianza. Entonces, al final te reúnes en la cafetería, que no es mal sitio. Sí, sí. Sí, sí. o en la sede del sindicato. Lo que pasa es que no son muy acogedoras, parecen como garajes, ¿no? Plazas de bar. Aquí, ¿no? O sea, entras y es todo como muy gris, muy anodino. Entonces, yo digo, hombre, le digo a las Kellys, si algún día tenéis sede, decorar la cuca con unas cortinitas verdes, digo, tener té para a la recién llegada, pues que se sienta muy acogida, ¿no? Porque realmente todos los trabajadores que vienen pues están en situaciones traumáticas y vosotras tenéis que ser cálidas y acogedoras, ¿no? Yo creo que va a ser un sindicalismo femenino muy interesante, veremos a ver cómo se va desarrollando. Pero sí, tienen que ser espacios acogedores, porque quien no tiene inquietudes sociales pues también tiene que desarrollar poco a poco esa parte y se tiene que sentir cómodo en ese seno para tener una lucha duradera, ¿no? Y que se mantenga. Si no, enseguida que te sientas incómodo, esto no va conmigo, o es un ambiente hostil, pues ya no vas otro día. Es que vas un día y ya no vuelves. Entonces se trata de ir trabajando esas relaciones, ¿no? Pero es complicado, no es fácil, ¿eh? Es un reto, para mí es el reto. Bueno, moltíssimes gràcies, sobretot a vosaltres dues, ja que estan tots aquí, també això és gràcies a la gent de la Guilda, de l'ODG i del DESC, especialment de persones que veieu com ara la Marta, el Rubén i la Gina que estan aquí, i que fins i tot algunes altres, etcètera, etcètera. També la gent de Fundació Desenvolupament Comunitari, que el proper dimarts, dia 19, no recordo malament, que hem canviat les dates, si no hi ha canvi de dies de vaga general, ens trobarem també amb temes de gentrificació i d'impactes comunitaris que ha tingut el model de desenvolupament de monocultiu turístic, i després ens trobarem totes el dissabte 23 de febrer amb un gran debat sobre quin és el futur, com s'ha de governar el model turístic, si és que s'ha de governar d'alguna manera o és governable, amb dos tallers també durant tot el matí. Qualsevol cosa podeu consultar les webs de les tres organitzacions i bueno, moltíssimes gràcies als que ja ens hem anat retrobant i fins dimarts.